vidas que atender. Consolidated Shipping. Jeff, estoy aquí. ¿Qué ves? ¡Buscadlos! ¡El jefe los tiene muertos! Parece que los demonios se adentran en territorio de Fisk. ¿Te ocupas tú? Me ocupo yo.
Ya tenéis lo que buscabais. ¡No necesitáis matarnos! El territorio de Fisk es nuestro. ¡Ay, no! Hola, Willy. Tú. Bonito traje. ¿Qué es, Beltú? No te metas en esto. Espera, los demonios. ¿Quién es su líder? Protege a mis hombres y quizá te lo cuente. Mira que salvar a los malos de los malos no esperaba un día así.
Señor Petrick. Grandullón. Thank you.
Mejor busco a los hombres de Fisk por el exterior. Entrar a los supervivientes. Quedaos aquí hasta que llegue la poli. Ya. Thank you.
Fisk, tu gente está... Tal vez te lo encuentres, tal vez no. Mira en el tejado. ¿Cómo echaba de menos los enigmas, Fisk? ¿Ha pasado de verdad? Pues sí. ¿Llegan informes de un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demonios se complicaron. Espera, yo me encargo. Deja que lo haga. ¡Hola, cohetes! El helicóptero se está cargando la ciudad. Lo sé. Tienes que derribarlo. Lo sé. ¿No podrías darte más vidilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri. Luego te llamo. Esta es la mía. ¿Es el vuelo a Newark? Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor. Debo inutilizar los motores del helicóptero. No llegaría al motor con el tío este atacándome. Un motor menos. Ahora por el segundo.
¿Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk? Piensa un plan. ¡Y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No lo cagues ahora! ¡Y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No lo cagues ahora! Estas máscaras son geniales. ¿De dónde las sacáis? ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? Ups. Hola, Yuri. He pillado a los malos, pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera. Miles. Chaval. ¡Mierda, voy tarde! ¿Vienes? No, voy al ayuntamiento a la ceremonia de mi padre. Es verdad. Dale al viejo mi enhorabuena. MJ, ¿ha empezado ya la ceremonia? Siguen con los preparativos. ¿Dónde estás? Me he liado en el curro. Llegaré en nada. Por encima de calles repletas en las que podía haberse estrellado en cualquier momento en una abrasadora bola de fuego mortal. ¿Aún piensa que el Cabeza Red protege a gente como usted, oyente? Bueno, los paró y se aseguró de que el helicóptero no cayera sobre nadie. A mí me parece que hizo lo correcto. ¿Lo correcto? Lo correcto habría sido dejárselo a los profesionales. Mi hijo sirve con orgullo en las fuerzas aéreas. Tiene a las espaldas miles de horas de vuelo y años de entrenamiento protegiendo nuestra patria. ¿No es lo bastante bueno? Por supuesto, pero no estaba allí. Y Spider-Man sí. Porque es lo que él quería. Dios le...
libre de compartir el estrellato con nadie. ¡Basta! Me he cansado de señalar lo obvio. Pasemos a los anuncios. Necesito una aspirina doble y un antiácido. ¡Ya! ¡Alerta, Paloma! ¡No huyas! ¿Quieres? La entrada es por ahí. Estaremos en primera fila. Parece que habrá un montón de gente. Lo harás bien, cielo. No he hablado en público desde el instituto. La señora Steinberg me aprobó por los pelos. Si la señora Steinberg te viera ahora. Lo harás genial. Eres el que ha salvado a Spider-Man. Eso te convierte oficialmente en superhéroe. ¿Superhéroe? ¿O solo soy un tío que no se rinde? Vamos, Dilo. Bienvenidos. Antes de ceder la palabra al alcalde, me gustaría decir unas palabras. Nuestra ciudad tiene la suerte de ser el hogar de ciudadanos muy ejemplares. Creo que la guerra de bandas se ha acabado. ¿Acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena. Era de algo llamado Consolidated Shipping. Hay algo que no me cuadra, pero no sé qué. Luego nos tomamos un café y lo investigamos. Sí. Bueno, gracias, Jen. No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el agente Davis es un héroe. Aunque en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme, yo cocino. O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal, hecho por profesionales. Por actos de extraordinario valor... Más allá de lo que dicta el deber, tengo el privilegio de conceder al agente Jefferson Davis la medalla al honor. Le llaman, señor. Estoy ocupado ahora mismo, Jim. Parece urgente. De acuerdo. Enhorabuena, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, comparto este honor con mi familia. Mi esposa Río y mi hijo Miles. Sin su apoyo no podría hacer lo que hago. ¿Sí?
He trabajado mucho para este momento. ¿Quién eres? Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad y todo lo que te importa será destruido. La gente te pedirá ayuda, pero no podrás salvarlos. Escucha, imbécil. Recibo amenazas así todas las semanas. ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir. ¡Mamá!